Sí, mira. Sí, cómo no, mira, estamos grabando el día de hoy, 4 de enero de 2024. Estamos aquí en la Comadre del Toro, aquí en la casa del maestro Salvador Rivera Montes. Le damos las gracias primeramente y le vamos a saludar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profe? Para servirles, buenas tardes. Estamos aquí grabando, miren, para ustedes, para que sepa el municipio, el estado, los municipios circunvecinos. ¿Qué se hace en el toro? Sí, vamos a proceder, no tenemos ningún guión, vamos a hacer lo más espontáneo que sea. ¿Sale? Me va a enseñar algunas cosas que él cultiva aquí en la Cueva del Toro, ¿sí? Seguimos, ¿sale? Claro que sí. Puedes hablar lo que quieras. Pues antes que nada, profe Elías, muchísimas gracias. Me agarraste un poco de sorpresa, a lo cual me da muchísimo gusto. Me gustan las cosas, como dices, espontáneas. Ya hacía un buen que no nos veíamos. Ajá. Y la verdad, pues siempre en aquellos tiempos nos vimos como familia, como compañeros. Sí, como compañeros, sí. Y te agradezco bastante. Ajá, sí. El haber venido aquí a nuestra comunidad. Sí, también, sí. Sí. ¿Quién nos puede mostrar aquí de qué es? Mira, pues antes que nada decirte, mira, yo siempre me he sentido afortunado por el lugar donde, orgulloso, podría yo decirlo, el lugar donde vivo. Conozco a veces de pasada, a veces un poquito más, me he detenido en algunas comunidades. Ajá, sí. Y cada comunidad tiene sus características. Aquí en El Toro, pues siempre hemos tenido un clima templado, húmedo. Si ustedes ven, a veces hasta en épocas de calor, todo permanece verde. A veces la superficie del suelo pues se seca un poquito, pero el cerro siempre permanece verde. Es una tierra muy fértil. Es muy bonita, Sí. Clima, mira, bonito, clima, todo. Tenemos unas plantas, pues que mi hermana ha sembrado, las gladiolas, el tulipán. Tulipán, pues hay de algunos colores, blancos, amarillos, pues parece ser rojo. Ajá. La bugambilia, o aquí no la conocemos como bugambilia, comúnmente pues como camelina. Ajá. Si te fijas en la parte de allá, profe, hay otra camelina, pero es exótica, como que la trajeron de por allá de Japón. Okay, sí, ajá. Sí. Esta pues es palma dátil. Me la traje cargando de acá arriba del Cerro del Toro. Ah, ok. Ajá. En una la ocasión. Cámara aquí, el Cerro del Toro. Sí, en la parte de atrás abundan la palma dátil. Ajá, sí. Entonces me traje la matita. Ajá. Y pues aquí la puse chiquita y pues ahorita está un poquito plagada. Ajá. Pero aquí está. Okay. Luego da sus flores. Supuestamente es muy sabrosa, guisada. Sí, nada sí. Más que pues nosotros no la hemos aprovechado. En esta parte de acá pues tenemos el tradicional sotol. Ajá, sí, sí. El sotol. Sí. Este sotol igual lo traje de allá del Cerro del Toro. Y trajo la planta, lo cultivó, o cómo lo hizo para... Traje la porrita de allá, lo saqué, y yo dije, pues me gusta la planta, y lo puse ahí, y fueron haciendo más matitas, y fueron haciendo más matitas en el derredor. Como los hijos que les dicen, ¿verdad? Exacto. Ajá, sí. Exacto. ¿Para qué se usa? Mira, con esta planta tenemos la costumbre y la tradición, profe, de quitarle las hojas cada uno y la que pega con el tallo forma un tipo cucharita. Sí, sí, sí. Y con esa cucharita hacemos flores que les llamamos flores de sotol, flores para adornar la capilla o la iglesia en la fiesta patronal. Fiestas patronales, ¿no? Ajá. Ajá, sí. Lástima que no tengo aquí yo una flor pues para mostrársela, pero ajá, quedan muy bonitas. Bonito, es todo un artesanía, un arte. ¿Quién sabe hacer a ver, eso? Nos invita para que hagan una flor y con gusto venimos a grabar. Claro, en el 4 de agosto precisamente tengo la fortuna de ser el presidente de la fiesta patronal. Ajá, sí, sí. Y pues desde ahorita les hago una
cordial y amistosa invitación sí. para que se dejen venir. También el 4 otra cosa, de agosto. La manita. La manita. Ah, para, ¿nos podría platicarnos algo de la manita? A ver, mira, por esas fechas de entre marzo y abril, van haciendo lo que le llaman una garrochita, ajá, sí. que en otros lados llamarían quiote, sí, sí. pero un poco más delgado. Ya cuando tiene aproximadamente unos 2-3 metros, empieza sí. a dar la flor. Ajá, sí. El botón, un botón que forma como una mazorquita, una manita. Aquí les decimos manitas. Ajá, sí. Es tan sabrosa, tan rica frita. Frita lo puedes freír con huevo, con carne, como quieras, ¿no? Ajá. Ajá. Sí. Se le pone ajo o chilcuague. Es nuestros condimentos aquí. ¿El chilcuague qué es? Para que la gente sepa qué es el chilcuague. El chilcuague. ¿Cómo lo defino? El chilcuague. ¿Qué sabor da todo lo que Ok, mira, el chilcuague es una raíz que se da en el cerro, en lo más fresco. Ajá. Es una raíz picante. Ajá, sí, picante sí. Que la gente acostumbra hacer la salsa. Ajá. Tiene muchos otros usos como anestésico, medicinales, ¿no? medicinales ajá, sí. Antibacterianas, es un antibiótico natural, ajá. muy, 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 muy bueno el chilcuague. Entonces, pues como les digo, el día que ustedes decidan y tengan un día, déjense venir. Y aquí les mostramos lo que ahorita oralmente o verbalmente les estoy sí, sí. Sí, de hecho, las manitas es un platillo típico de Atarjeada. Es bueno, típico, bueno, sí. Bueno, típico no, pero muy original de aquí, ¿va? Sí, exactamente. Yo he caminado ahí por Carricillo hacia abajo, rumbo a Mezquital, a San Antón, en Durazno. Y aquí esto se ve bonito porque pues nada más aquí parece ser que yo soy el único que he traído estas matitas sí, porque yo en el rancho dicho, no sí, me llamó la atención eso, por eso ajá. quise preguntarle del sotol. Sí. Y bueno, ¿y qué opina de que se hagan las flores? ¿No estarían en peligro de extinción? Mira, profe, ¿qué recomendaría para que no se termine? A ver, es una planta única. Es una planta única. Se regenera con bastante facilidad. Es lo que quiero saber. Se regenera con bastante facilidad. Ajá. Ajá. Yo he caminado, tengo ese gusto por caminar en el cerro. Ajá. Y siempre veo que el sotol, en vez de acabarse, va rindiendo. Va rindiendo. Okay. Y aún así, pues sí me queda la inquietud de que puede, podría acabarse. Entonces, sí. Hace poquito aquí la comunidad vi que estaban haciendo unas flores y yo les estaba diciendo que fuéramos, ideando una manera de no hacer uso sotol, ajá. Sí. Sí, porque yo le comento, porque he ido a casi todas las comunidades de Atarjea, otras de Peñamier. Y siempre veo flores de sotol, digo, pero no se terminará. La Atarjea no, profe, porque mira, el sotol prácticamente, créeme que nada más hay unas comunidades y aquí en El Toro nos sumamos a que casi somos, podría yo decir, casi únicos. Puede haber más, ¿verdad? Pero no es tan extensivo el uso de las flores de sotol, no tanto. Ah, okay. Es por allá cada año. Y créeme que casi nada más lo usan para eso. Si lo usaran como forraje o como cualquier otra cosa, yo diría que sí estaría más en peligro. Sí. Pero no. Además, estas plantas, si ustedes se dan cuenta, tienen su defensa. Ah, si ustedes se dan cuenta, tienen sus espinas. Forma de garra, ¿no? Ajá, entonces así como que los burros, los animales no le entran pues, tan fácil. La gente le pensamos, ¿no? De hecho, sí le doy las gracias porque pues yo no sabía. Ajá, le pensamos. Es, pues para que la gente sepa, ¿va? Sí. Las características del sotol. Así bueno, es. No sé qué pasemos, si nos quiera mostrar algo que cultivó su maíz, calabaza, no sé. Pues mira, por aquí tenemos unas florecitas ya pasadas de tiempo de cempasúchil. Ajá. Cempasúchil, de flor de muerto. El maguey, que nos muestre el maguey, algo. Maguey solamente en la parte de arriba sembré unas cuantas matitas. No, el guaje, perdón. El guaje.
El guaje. Ahí leí unos guajes. Ah, no sé, ok. Si mira, si te dejas venir, profe. acá. Fíjese, hay que seguir platicando, sí. Mira, si te fijas la palma dátil. Sí. Esta palma dátil igual, es el mismo ambiente, el misma altura, podríamos decir, del sotol. Sí, sí. Y así las encontré yo, mira, con hijitos. Ajá, ahí sí. Arriba le cortaba y me las traía, ya las ponía aquí. Las plantaba. Ajá. Okay, sí. Crecían solas. Y seguimos aquí con... Mira, la candela silvestre, este silvestre del cerro. Ajá, sí. Ya terminó de florear, ahorita esto ya es como ya está en proceso la semilla. Ah, sí, sí. Pero florea igual blanco, igual, muy muy bonito. Blanco, sí. Sí. Seguimos aquí con Chava, así que nos está explicando algunas cosas. Tengo mis huertas, tengo mis plantas personales, el albahacar huele delicioso, muy riquísimo. El uso. Es medicinal diurético. Diurético, incluso hasta para cuando tienes estrés. Voy a cambiar porque me da el sol de frente. Claro. Te sigue ahí. Para... Ok. Ah, ahí mero, sí. Sí, está, es el albahacar. Ajá. Sí. Por aquí tengo unas matitas de romero. Sí, huele delicioso. Son plantas aromáticas de ornato. Ajá. Sí. Ajá. Pero sí tiene algunos usos, ¿no? No sé. Sí, con esta planta de romero. Haces una infusión, te lavas el pelo y desaparecen las canas. Ah, y te sale más el pelo, más frondoso. Ahí va a dar una. Ajá. Ahí tengo para ponerme. Mira, esta planta fue la primera que sembré, si se dan cuenta. Está preciosa. Ya está muy, muy grande. Sí. No sé, profe, ¿le gusta soler? Huele no, sí, riquísimo. Precioso. Sí, precioso. La hierbabuena. Sí. Estas son mías personales, o sea, son de la casa, ¿verdad? Pero sí, pues sí. A mí me encantan las plantas. Ajá. Sí, la hierbabuena para el pollo, ajá, para la carne, platillos, para los condimentos. Ajá, sí. Y también para el té. Ah, una infusión con el té. Con cada una de las plantas que te acabo de mostrar, pues puedes hacer un té. Y aquí están las plantas de mi mamá, las conchas. De ornato, ¿ah? De ornato. Ajá, sí. Ajá, por aquí hay otras más de mi mamá. Ajá. Me dijiste que querías ver. La teja. Se ve bonita la aquila. No sé cómo se llame, yo la conozco. La teja, aquí las llamamos como maíz de teja. Ajá. Si me permitas un segundo, sí, no, profe. Sí, está ahí. No sé si capte la cámara. Sí. Es la semilla. Es la semilla. Para que se vea bien. Ahí sí. Ahí está la semilla. La semilla de girasol o maíz de teja. Ajá. Es el que más se adapta aquí a nuestra comunidad, a nuestro clima. Es la flor. Ajá. En esta parte de aquí, nada más que no sé si alcanza a captar. Sí, no sé. Sí. Nada más que lo tenemos protegido por los chochorros. Los chochorros son canijísimos, son pajaritos que se juntan por montones y a devorarlas. Es para protegerlo, ¿ah? Para protegerlo de los pájaros. Y no se alcanza a ver en la cámara, pero... No se alcanza a ver. Aquí vamos a... No, aquí lo ponemos. Ajá. Ahí está, miren. Esta es la forma de conservarlo, ¿no? De conservarlo. Ajá, sí. Próximamente lo voy a sacar allá al piso, al sol. Ajá. Para que se vaya para que secando. Se vaya secando. Ajá, okay, sí. Y pierda la humedad. Ajá. A ver, quiero mostrarles una planta muy especial. Acá se ve. Ok, sí. Una planta muy especial. Ajá. Ya les mencioné que vivimos en una comunidad especial. Ajá, no, claro. Esta planta es silvestre. Pero para mí, pues ya les mencioné, tengo mis plantas especiales. Mi papá, cuando yo era niño, íbamos a la milpa a barbechar, a labrar la tierra, a sembrar. Y me decía, ¿sabes qué, hijo? Tráete unos ramitas de allí, de esa planta, porque voy a hacer un té. Oh, okay. Ajá, y era esta plantita que se llama, nosotros la conocemos como betónica. Okay, pero sí. Yo lo he visto por ahí en los libros de botánica o de plantas que le dicen Verónica. Oh. La Verónica. Ajá. Ustedes saben, la Verónica es un personaje bíblico. Ajá, especial, sí. Que no me acuerdo que sabía ser la Verónica, pero... Ajá, no, pero existe, ¿verdad? Existe. Sí, sí. Ajá. Una planta que tiene un aroma especial, profe. Ajá. Sí, el té sabe riquísimo. Huele como a...
como, sí, como a mentol, ¿no? Exacto. Ajá, sí, bueno, ajá. Bueno, sí. Aquí en la comunidad cerca no hay, no hay. Solamente tengo que irme a las faldas, a la ladera, de lo más fresco. Aquí hay unos lugares donde el sol prácticamente nunca, jamás pega. Sí. Ajá, entonces en esos lugares. Lo alto de los árboles, ¿ah? Sí. Las calabacitas. Mira por aquí las calabazas. Se ven preciosas, sí. Ahí les regalamos la toma, miren. Ahora sí que. ¿Cómo se les conoce esta calabacita? Nosotros le llamamos la calabaza otomita. Otomita, que ya el nombre nos quiere decir mucho. Otomita proviene del nombre de la etnia otomí. Ustedes saben que nosotros pertenecemos a la etnia chichimeca. Saben bien que los otomíes era una etnia chichimeca, pero bastante avanzada en cuanto a en ciencia, tecnología, en todo, ¿no? En armamento. Todo. Entonces de ahí traemos, nos enseñaron aquí a los chichimecas a cultivar la calabaza otomita. Sabe rica con piloncillo, Asada en las brasas, ¿no? Asada en las brasas o como en caldillo, en trocitos pequeños, en caldillo, sí, con azúcar. Lo más tradicional era enterrarla en las brasas, ¿ah? En las brasas, en el cerro la gente estamos acostumbrados que luego no llevamos itacate o lonche, que ahora no me gusta mucho ese término de lonche. Nosotros usamos más el itacate. No llevamos tortillas, así llegamos a la milpa, vemos una calabaza y la venta, hacemos un hoyo en la tierra con leña y aventamos la calabaza y la aterramos con la ceniza, el rescoldo, y nos vamos a trabajar, seguimos trabajando y cuando acordamos está asada, ¿va? Asada, en su punto. Bien rica en su punto. Sí, sí. Ajá. ¿Qué nos va a mostrar? A ver, aquí. Sí. Vamos a seguir aquí grabando aquí. Salvador, mira, Rivera. El tomatito. Ay, el tomate, sí. Tomatito. Vamos a acercar la cámara. Pues siga hablando. Sí, en la milpa, entre el maíz. Miren, sí. Es un tomatillo, pues diría que semisilvestre. Crece en medio de las matas del maíz. Y crecen solitas, nada más hay que dejarlas que den el fruto. Y una salsa no tiene igual. No, es no el tiene sabor igual. Es una salsa única. Ajá, en el molcajete, a veces con puros frijoles. Ajá, con chile piquín de los redonditos que se dan aquí cerca también, pero ya son otro tropical. Sí. Por aquí, miren, ahora acá. Tenemos unas lindas figuras. Son guaje. Ahora seguimos aquí. ¿Qué nos va a prestar ahora? Son estos bonitos guajes. Mi mamá me decía que están bien raros. O sea, tienen su forma, pero que por qué uno tiene esta forma y por qué este otro. Yo le, en forma de broma, le dije, mira, mamá, es que este es el señor y aquel la señora. No sé si se fijan que las mujeres por lo regular de la caderita hacia abajo son anchitas. Ajá. Y esta sería la esposa, la señora, sí. Y el hombre. Si se fijan los hombres, el tora, la parte de arriba, pues es más ancho. Ajá. Tengo esta bonita pareja. Guaje. Guaje. Y pues nosotros aquí en el rancho tenemos la costumbre de que les cortamos la parte de arriba, le hacemos el orificio. Lo dejamos que fermente, le ponemos agua y se fermenta la parte de adentro, el intestino, como por así decirlo. ¿No? Ajá, la carnosidad. La pulpa, por decir, sí. Ya cuando está fermentado se pudre y se tira y queda ya hueco, se llena de agua para llevar al campo. La forma de prepararlo. De prepararlo. Se llena de agua, es un agua súper fresca. Puede estar en el sol. ¿Algún sabor? Hay un sabor que no puedo describir, profe, porque es un sabor súper especial. Es un sabor como entre amarguito y medio dulcecito, pero que te agrada. Agrada y sobre todo déjame decirte que es bueno para la digestión. Comes demasiados frijoles, aquí en el rancho comemos frijoles, tortilla, te indigestionas, te empachas o lo que sea, con el agua del guaje,
te controlas y no quedas como nuevo. Sí, pero me comentaron que el agua también era para los riñones. Los riñones, ajá, efectivamente. Sí. Sí, nada más que vuelvo a lo mismo. Tienes que hacerlo agua, en forma de agua de tiempo. Ajá, no, sí. Ajá, porque sí, no es lo mismo que lleves el agua en el guaje que en una botella de plástico, no, pues, de vidrio, ¿no? Entonces, natural. Sobre todo cuando le acabas de curar, que le acabas de sacar el intestino, las tripitas, el agua recién tiene un sabor súper especial y súper fresca. Okay. Entonces, pues ya te imaginarás el sabor y luego para los riñones. Sí, sí. Ajá, por acá le dicen, o en la ciudad, en el pueblo, yo no sé, le llaman diurético para los riñones, para la digestión. Término científico. Ajá, ¿no? Pues sí. Para la digestión. Por ejemplo, si alguien que ve el video quisiera algún guaje, ¿cómo le harían para que me diga con tiempo? Que no, me diga con tiempo. ¿Cómo se puede comunicar? Aquí con su amigo Chava, Salvador. Salvador, mira su nombre completo para Daniel del Salvador, por ahí tengo mi Facebook. Okay. Por ahí lo buscan, Daniel del Salvador. ¿Cómo lo encuentran en Facebook? Está como con el nombre de Daniel del Salvador, es mi nombre completo. Nada más que pues mucha gente nada más me conoce por Salvador Rivera Montes. O Chava, ¿va? O Chava. Ajá, Chavita, sí, luego sí, se sí, me dice. Sí, sí. No me gusta mucho, pero bueno, no me puedo impedirle a la gente que me diga. Ajá, así, claro, ¿verdad? Sí. Ajá. Se comunican conmigo y aquí en el toro, ¿cómo lo buscarían? Si alguien se interesa por decir que pone un guajito o alguna de las cosas que nos ha mostrado. Ustedes déjense venir al toro. Ajá. Pregunten por Chava. Todo mundo me conoce, todo. Yo creo que hasta los grillos, hasta los ratones, las serpientes que encuentren por ahí. Nada más que si les encargo, se encuentra una serpientita por ahí, me la dejan, no me la vayan a matar, porque para mí en lo personal son sagradas, la verdad. Sí, claro. Todavía tengo algunas ideas medias anticuadonas del pasado, pero a mí me gustan y pues va encaminado a preservar la biodiversidad, la riqueza, la naturaleza, la riqueza de aquí de nuestra comunidad. Por ahí un frijol, profe. ¿Nos quiere mostrar? Sí, profe. A ver, mira, tengo acá un cuartito que lo he usado como bodega. Ajá, sí, sí. Aquí como bodega. Gracias aquí a Chavita que nos da permiso de. Pásale, profe. Pasar a su casa, sí. Muchísimas gracias. Sí. Pásale. Aquí es donde tengo algunas chucherías. Está el frijol, miren. Chucherías. No voy a enfocar la cámara para grabar el. Sí, frijolito pues ya es de este año. Está todavía en la guía, ¿va? En la guía, acá ya está un poco más en vaina. Me falta quitarle la vaina. Este es el frijolito. Unos frijolitos frescos. Orgánicos, ¿va? Orgánicos, 100%. Orgánico. Pero es un frijolito de la olla recién hecho, con una salsita, un chilito de tomatillo como el que acabamos de ver. Sí, unas tortillitas recién hechas en el comal. No, pues ya no sirve porque ya. Dijo mi papá, ya ni me hagan plática porque ya me dio hambre. Ajá. No sé si aquí terminamos.